Hola familia, un saludo para usted que está viendo este nuevo video de nuestro canal Obdiel Te Invita. Soy cubano, mi nombre es Obdiel y me encuentro exactamente viviendo en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Quiero mostrarles precisamente dónde estamos, acá en la base del monumento al expresidente Luis Valle Verde. Y bueno, a mis espaldas lo que pueden ver es el bulevar Artigas, que termina en la zona de Punta Carretas. Aquí comenzamos este video. Espero que continúen con nosotros. Vamos a tratar de mostrarles algunas de las zonas de acá de Montevideo. Vamos a seguir haciendo recorridos por esta hermosísima ciudad, así que espero tu complicidad y que continúes con nosotros. Como siempre, te pido algo que es gratis, que no cuesta nada: un like, también un comentario acerca de este recorrido. Espero tu compañía. Obdiel Te Invita. Bueno, en el día de hoy, el primer lugar que vamos a estar visitando dentro de la capital de acá del Uruguay, de esta ciudad de Montevideo, es el Museo José Manuel Blanes, conocido por todos los uruguayos y los montevideanos como el Museo Blanes. Aquí estoy exactamente en la portada principal y bueno, voy a estarle mostrando. Me dicen que hay una historia un poco, digamos, trágica con la historia de la propietaria de acá, de lo que fue la casa. Voy a mirarme acá para que vean a mis espaldas. Miren qué lindo esto. Hacia allí vamos a ir, vamos a descubrir toda la historia y vamos a ver todo lo que allá adentro podemos encontrar y visualizar. Así que sigan con nosotros. El edificio que ocupa el Museo Blanes pertenece al periodo de auge de las quintas y villas de Miguelete en el siglo XIX. El ingeniero Juan Alberto Capurro, formado en el Politécnico de Turín, diseñó en 1870 para quien era entonces el propietario del predio, el doctor Juan Bautista Raffo, una villa palladiana, y el jardín se organizaría de acuerdo a las pautas de la paisajística francesa. Valiosas especies vegetales, aún hoy en pie, irían conformando un pequeño parque. Pocos años después, la quinta se vincula a peculiares figuras de la sociedad montevideana. En 1872, el histórico edificio fue adquirido por Clara García de Zúñiga, una dama de alta sociedad que en la segunda mitad del siglo XIX escandalizada a la entonces aldeana y pecata capital Uruguay con sus aventuras amorosas. Fue precisamente durante una de las aventuras extramaritales de Clara que ésta concibió al célebre dandy del 900, Roberto de las Carreras, impulsor del amor libre y al que le gustaba que lo llamaran el bastardo. Harto del escándalo y de los desplantes de su esposa, el marido de Clara ordenó construir una torre en su mansión y ahí encerró a su mujer, quien permaneció años cautiva de su propio marido, en su propia casa. Este hecho la enajenó mentalmente y así, en este estado, falleció en 1896. El origen de toda la historia es trágico, pero bastante común en el Montevideo de aquella época.
Mateo García de Zúñiga, el padre de Clarita, acordó con un caballero muy importante y adinerado entregarle la mano de su hija a cambio del acceso a su círculo de amigos. Clarita, que tan solo tenía 9 años, fue incapaz de oponerse al acuerdo. Al cumplir 14 años, contrajo matrimonio con Jesús María, el cual tenía 36. Al principio, todo iba bien. Clara lo acompañaba a todos los eventos y bailes sociales, pero luego Clara empezó a definir su carácter como mujer y empezó a manifestarse más independiente y menos recatada que antes. Comenzó a asistir a reuniones y eventos sola, y como esto no era normal en esa época, empezó a correr el rumor de que tenía amantes. Uno de los amoríos más recordados fue el que mantuvo con Ernesto de las Carreras. Tan apasionado fue el vínculo que Clara decidió convivir con él. Se fueron a vivir a una vieja casona ubicada hoy donde es el barrio del Prado. Corrían muchos rumores sobre su infidelidad. Incluso cuando quedó embarazada, se dudaba de la identidad del padre. Cansado de los amoríos de Clara, su marido manda a construir el altillo en la parte superior de la vivienda y encierra ahí a su esposa. Clara permanece encerrada en ese altillo años sin poder salir, por lo que se enajenó mentalmente, y aunque en un par de ocasiones logró escapar, fue recapturada y murió en ese mismo lugar. Actualmente en esa casona se encuentra el Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, en el cual ocurren muchas cosas extrañas. Los empleados cuentan que cuando llegan por la mañana al museo, los cuadros están colgados en diferente orden que al día anterior. Hay una pared en la cual no se puede colgar cuadros porque se cae, y las empleadas no se animan a bajar solas al sótano para ir al baño. Lo que más les helaba la sangre a los funcionarios del museo eran los sonidos hechos por el piano, como si alguien invisible lo estuviese tocando. Los empleados del lugar se dieron cuenta que estos fenómenos se sucedían cada vez que cambiaban el cuadro de Clarita del lugar, el cual fue pintado por el mismísimo Blanes. Se decidió dejar entonces el cuadro en el lugar original y no volverlo a tocar. Desde entonces, el cuadro se rodeó de misterio y actividades paranormales. Mucha gente dice haber visto los ojos de Clara moverse mientras ellos pasaban, y una vez que fue a un colegio de visita, una niña se puso a llorar y dijo que había visto a una niña llorando y a un hombre malo gritándole. Por estas razones, se cree que el espíritu de Clara García está aún en ese lugar. Cabe destacar que es uno de los personajes más famosos de Montevideo. Así que ya los invito a pasar por acá. Es una de las exposiciones que tenemos en este museo, se llama Juan Manuel Blanes. Y en cierta medida arrancamos por el final. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro Figari es un poco posterior a Blanes. Hay que olvidarse que Figari nace en 1861 y Juan Manuel Blanes en 1830. Que ya le llevaba una ventaja como artista cronológicamente, ¿no? Estas obras que tenemos en exposición en la sala de Pedro Figari fueron donadas por la propia hija del artista en 1961, ¿sí? Y desde entonces, como no había hasta ahora un museo destinado a Pedro Figari, decidieron crear una sala específica para exhibir por lo menos algunas de las obras de este artista. Sepan y entiendan que este artista tiene 3.500 obras hechas en el plazo de 10 años. Por lo tanto, lo que tenemos acá es solamente la punta de todas las obras que hay de Pedro Figari. Por suerte, actualmente hay un museo en Ciudad Vieja destinado al artista, que se está construyendo un museo para Pedro Figari, de manera que muchas de sus obras van a ser expuestas ahí. Pero igualmente se va a mantener esta exposición permanente de Pedro Figari. Bueno, y lo que tenemos por acá, primeramente, es
un ejemplo nada más de las tantas colecciones que este artista tiene. Digo esto, capaz que les parece una obviedad, pero yo lo menciono porque en general Figari ha pasado a la historia como el artista de los bailes, ¿no? Y de hecho han venido grupos acá, hasta de Iniciales, y me han dicho, ah, era que pintaba los bailes. Bueno, ciertamente son escenas que muestran bailes, muestran danzas, pero la danza también tiene otra implicancia, tiene otro significado. La danza asociada a una cierta población pasa a ser una tradición y no solamente un baile. Y en este caso lo que tenemos son ejemplos de pericones que nos muestran justamente una visión un poco romantizada, quizá, pero visión al fin, de cómo se vivía en el mundo rural a mediados del siglo XIX, realizada por la nostalgia, por el recuerdo, ¿no?, de lo que significaba la vida bucólica, si se quiere, en esa campaña oriental de fines del siglo XIX. Tenemos otro Blanes, pintor de hechos históricos. Tenemos otro Blanes, pintor, más por allá, pintor de alegorías. Tenemos a un Blanes, por ejemplo, sensibilizado por la vida en la campaña. Es decir, no tenemos un solo artista, un solo Blanes, tenemos varios. Justamente los grandes artistas generalmente se caracterizan por tener diferentes ciclos, diferentes etapas a lo largo de su vida. Bueno, recién en la parte de atrás de este museo hay unas réplicas
de un parque, un jardín, no, jardín japonés, de un jardín japonés. Y bueno, les voy a mostrar algunas imágenes porque están muy bonitas, algunas flores, peces que nunca había visto, jamás. Si esos peces caen en Cuba, se los comen. Es como un tipo tótem japonés. Wow. La arquitectura, todas esas culturas que están acá adentro, son todas japonesas. Cosas bellísimas. Bueno, familia, y como parte del recorrido que hemos estado haciendo por acá, por algunas zonas de Montevideo, pues llegamos a un lugar muy peculiar. Yo incluso decía, bueno, ¿se puede filmar o no se puede filmar? Y es esto que tenemos aquí atrás. Esto que tengo aquí atrás es precisamente la casa del presidente, o la casa presidencial, la casa donde habita, donde vive el presidente de la República. Una vez elegido, pues en el periodo que gobierne, pasa a vivir en esta casa. Y bueno, por supuesto, es la casa actualmente del presidente Lacalle. Algo muy inusual. Bueno, claro, yo no imaginé que pudiera ser así tan a la vista. Claro que tiene su seguridad, un sistema de seguridad, digamos, pero me causa verdaderamente que esté así a la vista, que esté así en un lugar bien. Incluso me dicen que es un lugar que se puede visitar el día 31 de octubre, el día del patrimonio, pues se abre al público, al pueblo, se abre el día 31 de octubre porque se celebra el día del patrimonio. Y entonces las dos plantas, la primera y la segunda planta, pues se abren al público. Y bueno, la tercera, por supuesto, es donde que no se abre. Algo que me resultó también súper que interesante. Bueno, sigan con nosotros. En algún momento a lo mejor quizás entremos ahí a la casa presidencial y ya estaremos viendo todo lo que hay ahí, ¿no? Así que sigan con nosotros. Dios te invita. Thank you.
Bueno, amigos, y ya cayendo casi que la noche, se está escondiendo el sol, por supuesto. Y bueno, aquí a mis espaldas, y con esto vamos a finalizar el video de hoy, está justamente el Rosedal, inmerso en el Parque Prado, el Prado. Así que voy a hacerles algunas vistas de acá, de este lugar maravilloso. Me dice que hay rosas. Uf, bueno, por lo que estoy viendo, bellísimo está esto. Así que nada, le voy a virar la cámara, voy a darle imágenes, riendas sueltas, imaginación. Siga con nosotros y antes de finalizar, volvemos a contactar. Obdiel te invita. Bueno, familia, ya como ven, la noche está cayendo muy aceleradamente, y digamos que no cumplo objetivo hacer un video acá. Prefiero en época de primavera. Me dicen que todo esto, toda esa vegetación que ustedes ven ahí, pues se llena de rosas, se llena de flores, y dicen que esto es, bueno, por lo que me describen, es espectacular, una vista preciosa y espectacular. Así que sencillamente le di una breve panorámica de qué cosa es el Rosedal. Y bueno, créanme que en la zona donde yo vivía en Cuba, esto no se veía. Así que nada, como siempre, les doy las gracias por permanecer junto con nosotros durante este video. Recuerde dejarme su like, recuerde dejarme un comentario, eso no cuesta nada, es gratis. Y bueno, espero que compartan también el video en sus redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, y con sus amigos a través de toda la mensajería de WhatsApp, Messenger. Se los pido, es lo único que les pido, sencillamente compartir para que otras personas conozcan de este canal. Obdiel te invita. Nos vemos en el próximo, los espero.